garantía de la administración del Principado. No cobertura de la calle, baja, regulaciones, suspensión indefinida de la oferta de empleo público, aumento progresivo de la carga de trabajo y deterioro constante de los servicios públicos. Por eso estamos aquí, por eso protestamos. Atención, proyecto de la Consejería de Hacienda y Sector Público de elaboración de un plan económico que implicará la supresión de 100 plazas. De la reestructuración del sector público que conllevaría el despido del personal temporal e interino y la privatización de determinados servicios. Por eso protestamos, por eso venimos, por eso luchamos, por la causa no solo nuestra, sino de otros compañeros. Profundización en las políticas de recorte del gobierno de Mariano Rajoy. Por parte del gobierno de Javier Fernández, asumiendo la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, aumento de la jornada, reducción salarial, supresión de la negociación colectiva, recorte de derechos laborales. Por esto luchamos, por esto estamos aquí, por esto protestamos. Y así lo estudiamos sin ingreso. Pendiente de la beneficencia, pendiente de la tramitación o el cobro del salario social, vergonzoso la época que vivimos. Eres pobre, no busques justicia, no la podrás pagar. Ahora justicia para ricos, total impunidad ante los recursos. Esto es lo que tenemos en España y en Australia. Tenemos que luchar por conseguir que nuestra dignidad, nuestra situación personal sea la que tenemos. Simplemente la que tenemos. La que cuidamos y la que trabajamos toda la vida. Ángel, venga. Por eso protestamos, chicos. Por eso decimos hasta allá. Que a veces nos sigue por parte de la administración. Venga, que no lo tiempo. Económico que implicará la supresión de 100 plazas y la reestructuración del sector
todavía despide del personal temporal que interesa y la privatización de determinados servicios. Esto es una vergüenza. Por eso protestamos, y lo que está aquí en la acera, escucharlo, es por todos también, porque a todos nos puede pasar esto. Profundización en las políticas de recortes del gobierno de Mariano Rajoy, por parte del gobierno de Javier Fernández, asumiendo la vulneración de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Aumento de la jornada, reducción salarial, supresión de la negociación colectiva, recorte de derechos laborales. ¿Pero qué estamos hablando? Esto es una vergüenza. Y a todos nos puede llegar a pasar. Por la dignidad, por el sector público, por la lucha, por los maestros, los médicos, por todo el que trabaja. No por los ladrones y políticos. 10.000 asturianos sin ingresos, viviendo de la beneficencia, pendientes de la tramitación del cobro del salario social. ¿En qué país vivimos, señores? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué provincia? En donde hay 10.000 personas sin ingresos. Esto es una vergüenza. Hay que intentar ayudar a esa gente. Y estos cabrones nos los están quitando, los derechos, los recortes. Hay que ir contra la clase política y banquera, porque son los verdaderos problemas, el verdadero problema de esta sociedad. Si eres pobre, no busques justicia. No lo podrás pagar. Esto es una situación real. Ahora, los pobres, los que no tenemos dinero, los que no podemos ir a la justicia, no podremos defendernos. Cualquiera de nosotros, no solamente los funcionarios, la gente de afuera, la gente sencilla, ¿dónde vamos a parar? Ahora justicia para ricos, esto es la vergüenza. Total impunidad ante los recortes. Seguimos luchando, seguimos en pie por nuestra dignidad.